Una palabra que me impacta de Cristo aparece en el Evangelio de hoy y aparece dos veces. Dice el Señor: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. O sea que la palabra que me impacta es aquello de verdadero. Y aquí es donde entra lo que yo llamo pregunta de niño. Un niño pregunta: padre, Cristo dice que su carne es verdadera comida. O sea que lo que nosotros comemos no es verdadera comida. Es una comida falsa, porque ¿qué es lo contrario de verdadero? Pues lo falso. Y claro, pues Cristo no estaba hablando de comida orgánica, ni estaba hablando de comida, qué sé yo, proteínica o cualquier adjetivo que pongamos. ¿Es que es falsa nuestra comida? Esto nos lleva a preguntarnos qué quiere decir la palabra verdadero. Allí donde Cristo dice: mi carne es verdadera comida. Y aquí vuelvo a acordarme de mi estimada amiga Olguita, con la que tuvimos buenas conversaciones, señora de la que tengo un respetuoso y cariñoso recuerdo. Alguna vez hablábamos sobre esto y ella me parece que dio en el clavo, como se dice en este país, con esta expresión: es que Cristo es comida de verdad. Claro, es muy parecido decir verdadera comida y comida de verdad. Pero hay un pequeño matiz que parece que va en esta línea. Mira este estudio, este análisis tan interesante. Considera lo que es la definición de la comida. Comida es una sustancia líquida o sólida, preferiblemente sólida, que ingerimos, que comemos y que tiene cualidades para nutrirnos. Entonces nos damos cuenta que cuanto más nutra un alimento, mejor alimento es. Es decir, más satisface la definición de alimento. Así, por ejemplo, si yo estoy alimentándome mal, ese también es alimento. Si yo, por ejemplo, estoy comiendo, qué sé yo, demasiados carbohidratos, pues ese es alimento. Pero no tiene el poder nutricional necesario. Por eso casi siempre cuando vamos al médico, pues nos dice: mira, necesito que te alimentes mejor. No nos dice que estemos comiendo algo que no es alimento, sino que te alimentes mejor. Es decir, que tu alimento corresponda mejor a la definición de alimento, que te nutra. Cuanto más te nutre, más alimento es. Y lo que más te nutre, ese es el verdadero alimento. Ese es el alimento de verdad. Ese es alimento de verdad. Es decir, el que cumple a cabalidad con la definición. Así como cuando uno dice: mire, esto cumple con la definición. Aquí tienes, por ejemplo, aquí tienes a un sacerdote de verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa persona se cumple realmente lo que significa ser sacerdote. Ese es un sacerdote de verdad. Aquí tienes a un verdadero profesional de la música. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que significa ser un profesional de la música se cumple cabalmente, totalmente, lo que es la definición de profesional de la música se cumple en esta persona. Eso es lo que significa de verdad. Pues Cristo es alimento de verdad, porque lo que puede significar, lo que quiere significar la definición de alimento, eso se cumple cabalmente, plenamente en Cristo. Cabal y plenamente en Cristo se cumple. Eso es importante. Es importante saberlo. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Lo que preguntaba el niño. Y si yo como, por ejemplo, lentejas y carne o plátano, ¿esa no es comida de verdad? Pues es que la definición de comida dice que es aquello que te nutre. Y sí, eso te nutre, pero te nutre por un momento, te nutre por un tiempo. En cambio, Cristo puede nutrirte para toda la eternidad. Entonces Cristo es más alimento que cualquier alimento.
Por eso Cristo es llamado pan de ángeles. Por eso Cristo es el alimento de los bienaventurados en el cielo. Porque de Él vivimos. O mejor dicho, de Él viviremos. Ha habido también unos cuantos santos que ya en esta tierra han vivido solo de la Eucaristía, por prodigio. Pero de Él viviremos. Es decir, es alimento que sacia plenamente, es alimento que gusta infinitamente y es alimento que nutre perfectamente. Y por eso, Cristo, sobre todo en la Eucaristía, mientras vamos en esta tierra, es alimento de verdad.